Damas y caballeros, me encuentro en un eventazo, de estos eventazos que son muy pocos ahora el año, y fíjense dónde estoy. Estoy nada más y nada menos que en el Ferrari Santiago, en donde si tú quieres comprarte un Ferrari tienes que venir acá, porque hoy se hizo el lanzamiento exclusivo del primer SUV de la marca, el Puro Sangue, como se pronuncia en italiano. El primer SUV, se demoraron una tremenda cantidad de tiempo en poder sacarlo, desarrollarlo, porque no podía hacer cualquier cosa. O sea, el primer SUV de la marca Ferrari, y créanme, de verdad, valió la pena. Es increíble, se los voy a mostrar. ¿Necesitas comprarte un automóvil, pero no sabes cuál elegir? Súper fácil, ingresa a nuestro Instagram, envíanos un mensaje y ahí te contaremos todos los detalles sobre nuestra asesoría 100% personalizada. Lo mejor de todo, que para poder ingresar hasta donde está el Puro Sangue, mira, vemos acá un Ferrari Roma. Está como todo el auto estacionado aquí, como para que te van guiando hacia la estrella del momento. Miren estos autos, Dios mío, lo que es esta marca. Solamente para que lo vean por mientras, después se los voy a estar mostrando. Este es un 296 GTT. Mi primera vez acá en un showroom como este. Voy a estar mostrando todo, pero miren por favor lo que es este. Claro, la marca no lo llama como propiamente tal como un SUV, pero primera vez que tiene cuatro puertas. Miren esas puertas también, puertas suicidas creo que se llaman. Además que se abren y se cierran, como te voy a estar dejando algunas imágenes, de manera automática con un botoncito. Pero miren por favor el nivel de este auto. Fíjense esta parte de atrás, mucho fibra de carbono, un motor que te voy a estar contando cuando vaya para adelante. Miren por favor estos guardafangos también de carbono, fibra de carbono, unas gigantescas llantas. ¿Para qué te voy a hablar de los frenos? Porque son gigantes. Este es un neumático 315, a ver, sí, 315-30 de 25 pulgadas. Por favor, miren esos piston calipers amarillos. No te pasaste. Hablaba con el encargado de aquí de la marca y me contaban que el sistema de suspensión también es bien novedoso, porque cada sistema es independiente y además tiene su propio motor y refrigeración. Imagínense, para poder ver el movimiento ahí de la suspensión, se regula automáticamente dependiendo de la velocidad. Es increíble. Acá, como te voy a dejar algunas imágenes, en el interior, un motor V12, señores, aspirado, que genera 715 HP de potencia y 716 Nm en torque. Increíble, increíble. Bueno, hoy día estamos en el lanzamiento del nuevo Ferrari Puro Sangue, un auto totalmente que viene a ser generar una irrupción en lo que es el mundo de Ferrari, de lo clásico que habíamos visto, pero no, sin lugar a dudas no pierde el ADN. Un auto totalmente deportivo, un concepto que es nuevo, ¿verdad? El primer Ferrari cuatro plazas, el primer Ferrari con puertas de apertura tipo libro, welcome door, pero sin lugar a dudas uno de los autos más innovadores, donde tenemos un nuevo sistema de suspensión, donde tenemos un montón de tecnología que no estábamos acostumbrados, que va en servicio de la comodidad del pasajero, del acompañante, digamos, pero algo totalmente nuevo, algo totalmente disruptivo, y la verdad que estamos seguros que va a ser un éxito. Este diseño, ahí están justo abriendo las puertas, una locura. Yo la verdad que me quedo sin palabras para describir este auto, porque tiene tanta cosa. Miren este juego de luces con una entrada de aire, acá abajo unos neblineros. No, de verdad, es por donde tú vayas revisando este vehículo, encuentras algún detallito, alguna cosa estética. A mí me encantó mucho este paso de aire que se ve aquí. Uno de los tantos que tiene. O sea, es muy... Quedo loco. Literalmente, quedo loco. No tengo muchas más palabras para poder describir lo que es este auto aquí. Están abriendo la maleta, obviamente con apertura automática, bueno, no faltaba más. Oye, la calidad de las terminaciones,
de primera. O sea, ya te voy a estar contando el precio, porque el precio es algo ahí de otro mundo también. Creo que grabemos el video. Aquí Rafa al volante va a estar mostrándonos cómo se cierra. Fíjense, aprieta esa palanquita y listo. Nada más. Ay, perdón. No te preocupes, corriendo. Acá, miren, este, como si tú hundes la puerta. Y miren el interior. Una maravilla. Puro sangüe. Por favor, déjame adentro esta hueá por siempre. Están todos acá anonadados con este auto. ¿Quién no? ¿Quién no? Aquí tenemos a Joaquín de Car Motor, también, no se quiere mover de acá. Mire, mira por favor este volante, cuero, fibra carbono. De hecho, miren, el detalle de esta curvatura, me acabo de dar cuenta que tiene relación como la continuidad de la caída del techo. No, bueno, se pasó. Fíjense, por ejemplo, estas como aletas que tiene el alerón principal. Eso es muy pequeño, pero debe estar ahí por una razón aerodinámica. Nada aquí está puesto al azar. No, de verdad, se pasó. Miren este caballito que se ve muy, muy bien. Acá, miren este difusor enorme. Enorme, señores. Oye, y aprovechando, miren, ahí para que vean la comparación del tamaño de la rueda con la niña. Súper, súper grande. No, tremendo. De verdad, yo quedo impresionadísimo. Primera vez que me puedo subir a un Ferrari de este estilo. Me había subido a un Ferrari 360 Modena del año. O sea, es increíble el progreso que han tenido todas las marcas. Cómo se esfuerzan para poder lograr cosas icónicas. Y acá se ven los resultados. Nos dejan a todos, pero a todos, a todo este mundo prensa que está aquí, todos quedamos literalmente impactados, sorprendidos y enamorados del auto. Miren, este como guardafango, que es como una extensión típico de los SUV, que encontramos en todos los SUV prácticamente, pero en este caso es de fibra de carbono. Una genialidad de auto. Mis felicitaciones a Ferrari, que de verdad cuando se plantean hacer algo extremadamente exquisito, rico, novedoso, lo logran como toda la vida lo han hecho. Les voy a aprovechar de mostrar un poquito también lo que es este showroom donde están todos los Ferrari. Miren, por acá tenemos este nuevo híbrido. Si no me equivoco es el híbrido. Aquí me pasaron hasta un regalito. Miren qué bonita la bolsa, cómo combina con el auto. Este vamos a ir inmediatamente. Creo que este es el híbrido, sí, el 296 GTB. Creo que una vez lo vi en la calle este y era increíble. No. Para los que estén preguntando, oye, ¿por qué no me subo? Es que estos autos no se pueden tocar. Literalmente no te permiten tocarlo. Puedes
mirarlo, disfrutarlo, pero nada de tocarlo y cosas así. Vamos a ver si me consigo la autorización para poder ingresar, ¿no? A few moments later. No, finalmente me acaban de comentar que esta unidad está vendida y por obvias razones no se permite el ingreso al auto. Pero miren, miren aquí desde afuera se ve el clúster. Qué lindo el auto, ¿eh? Precioso. Por acá, para los clientes se pueden venir a servir un café. Tienen acá un lugar donde sentarse, conversar, pasar las reuniones. Muy bonito. Y acá tenemos otro Roma, pero en este caso uno color burdeo. Los que sepan de colores ahí me dicen. Qué belleza de auto, señores. Mi primera vez en esta tienda de Ferrari. Espero que a todos los que estén viendo el video les guste. Si fue así, recuerda, me puedas dejar un like, te lo voy a agradecer. Compártelo, mándaselo a tus amigos que también sean fanáticas de la marca italiana. ¿Se puede pasar para allá, cierto? Sí, sí. Ya. Aquí autorizado por el gerente general. Miren todos los colores acá. Qué lindo este lugar. Todos los tipos de cuero, porque obviamente es cuero. Tipos de butaca. Unas más fibra carbono, otras un poco más tradicionales, distintas formas, con más apoyo lumbar, lateral. Ay, la sensación increíble. Obviamente es un típico caballito, pero algo que me impresionó más fueron, miren, estos discos de freno enormes, de cerámico, perforados, ventilados. Todo, miren los volantes. Es como... yo con un volante ya soy feliz. Oye, y acá les voy a mostrar lo que es la división de usados de Ferrari. Uy, aquí ya veo algunos de los que son como más mis favoritos. Pero miren por favor estos autos que están acá. Yo no sé si estos están a la venta. Miren este. Uy, qué lindo. 6.3. Fíjense. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Claro, un SLS. Miren por favor esa moto Ducati. Wow, 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 wow. Yo me quedo con el 430 escudería que te voy a mostrar a continuación. Uy, mira este motor. Qué lindo el auto, viejo. Se pasó. Este es el 430. Me encanta el 430 a mí. No sé por qué lo encuentro tan simple, pero es tan, tan rico. Claramente los otros son muy, muy superiores en todo, en todo. Pero este auto se ve muy, muy bien. Fíjense. No, te pasaste. Muy bien. Oye, de esta forma damos por finalizado lo que es el lanzamiento de este puro sangue. Allá se están sacando la foto de rigor, el gerente general y todos los que trabajan acá. Así que espero que les haya gustado este video. Voy a dejar acá el regalito. Recuerda siempre dejarme ese like, suscríbete al canal, cordialmente invitado. Y será hasta la próxima. Que estén muy bien.